Okay. Soy Miriam de la casita de Puchis. Este, hoy haremos a Soul. Creo que se llama así, el de la película de Soul. Este. Si sé el nombre, se los pongo en el, en el título porque es que se supone que es el, el muchacho que tocaba este música y el la otra alma. Entonces, es la pequeña, el alma pequeña, entonces voy a utilizar en este tono de verde que es como muy pasteloso. Este y en tono blanco porque lleva unos puntitos. Estoy pensando si hacerlos con estambre o hacerlos con fieltro porque tienen este dibujitos. Entonces quiero hacer los dibujitos y eso me ayudaría el fieltro. Entonces, voy a tejerlo en angorita. Ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier estambre. Nada más que yo utilizo este por lo económico. <laughs> Entonces, pero espero que este. Pueden usar cual cual. Ahora sí que el estambre que ustedes gusten. Voy a utilizar un gancho del número 3. En mi caso, porque el angorita necesita el número 3. Y qué más, no doy medida del muñeco aún porque no tengo este terminado el muñeco, entonces, pero este se los pongo al final de cuánto fue la medida, y creo que ya es todo. Ah, vamos a utilizar fieltro negro blanco, y me parece que. Yo tengo ojitos morados porque lleva ojitos morados, entonces creo que sí tengo mo este botón morado y creo que ya, ya y el no. Y saben que el blanco sí lo necesitamos para los dientes. Los dientes sí los voy a tejer, entonces o oh, no sé si con fieltro, pero voy a ver, voy a ver para que no se vean tan toscos y se vean bonitos. Y vamos a comenzar con el tutorial. Voy a comenzar con la, con la cabeza y comienzo con un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro. 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Todas las vueltas las subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Ok? Son seis aumentos y... Entonces la vuelta tendré 12 puntos en total. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer dos puntos bajos, un aumento, seis veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Cada vez que digo que lo tejo y regreso es para que pauses el video, hagas la indicación que acabo de dar, luego que la termines le das play. Y ya, continúa con la siguiente indicación. Pareciera como que lo digo todo muy rápido, pero es que si no, el video quedaría enorme y no subiría, <laughs> la verdad. Entonces, tengo que hacerlo así. Una disculpa, pero sé que me van a entender. En la vuelta 5, voy a tejer tres puntos bajos. Uno, dos, tres y un aumento seis veces y me va a dar un total de 30 puntos ok lo dejo ahí, ahí está y regreso en la vuelta 6 voy a hacer cuatro puntos bajos 1 2 3 4 y un aumento ok seis veces y y me va a dar un total de 36 puntos. 3, 4 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y un aumento lo voy a hacer seis veces y me va a dar un total de 42 puntos, 5 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso en la vuelta 8, voy a hacer seis puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque ya saben, yo me pierdo. Entonces voy a marcar la vuelta y tejo de la vuelta 9 a la 19, punto por punto, son 48 puntos bajos en cada vuelta, lo dejo y regreso, ok. Ok, en la vuelta 20 voy a hacer 6 puntos bajos: 2, 3, 4. 5 6 y una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos los dejo y regreso ok en la vuelta 21 voy a hacer 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 y una disminución 5 puntos bajos una disminución seis veces y me va a dar un total de 36 puntos los dejo y regreso. En la vuelta 23 voy a hacer 4 a ah, no es en la vuelta 22 cuatro puntos bajos si 10 12 14 16 18 20 22 y son cuatro puntos bajos una disminución ok seis veces y me va a dar un total de 30 puntos 3 4 y la disminución lo tejo y regreso. En la vuelta 23, ahora sí, son tres puntos bajos, una disminución. Vayan rellenando poco a poco, ¿sale? Para que no les cueste trabajo. Entonces, tres puntos bajos, una disminución, seis veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 24 voy a hacer dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Dos puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 25 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Sale. Ay, espérame, lo agarré chueco. Un punto, una disminución seis veces y me va a dar un total de 12 puntos. Y es la última vuelta de la cabeza. ¿Ok? Entonces, lo tejo, lo relleno bien y regreso. Si van a rematar, remátenlo, pero dejen un poco de estambre para que lo podamos unir al cuerpo. Ahí está. Bueno. Ahorita les sigo, ahí está. Lo tejo y regreso. Rellénala bien, bien, bien durita. La cabeza para que quede bonita y, y no se esté, no se esté cayendo. Ok, lo, lo tejo y regreso. Ok, ya hice la cabeza. <laughs> Perdón, me gusta jugar así con ella. Entonces, vamos a ver la foto. Ahora haremos el cuerpo. Las manitas las voy a hacer al final para hacerlas en proporción al cuerpo. Estoy viendo, ay, me regalaron una reglita. Este, mide 8 centímetros la bolita, entre 8 y 9. 8, son 8. Entonces el cuerpecito tendría que medir mínimo 8 para que se viera proporcional. Yo siempre lo veo así porque como que siento que tendría que ser la mitad, ¿no? del cuerpo con la cabeza para que se vea bonito. Entonces, vamos a hacer con el verde voy a tejer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. 2 3 4 5 y 6 y cierro la vuelta luego en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos lo dejo y regreso en la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 24 puntos, lo tejo y regreso en la vuelta. 5. Voy a hacer tres puntos bajos, un aumento seis veces, y me va a dar un total de 30 puntos, ok lo tejo. Y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la a ver, espérenme, a la 15 voy a tejer punto por punto. Dejen marco, son 36 puntos en cada vuelta. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado, lo tejo y regreso. De la 7 a la 15 y vemos qué tamaño tiene, sino para seguirle, ok. Entonces lo tejo y regreso en la vuelta 16. Voy a hacer cuatro puntos bajos, 3, 4, y una disminución seis veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 17 voy a hacer Ah, no, espérenme. 8 10 12 14 16 17. Hago tres puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Lo hago seis veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo. Ay, espérenme. Disminución. Lo tejo y regreso. Tres puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 18. Voy a tejer. Ay, espérenme dos puntos bajos una disminución seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. ¿Okay? Okay. En la vuelta 19 vamos a tejer. Un punto bajo, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí está. ¿Sale? Ok, de la vuelta 19 a la 21 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso punto por punto. De la 19 a la 21. Ok, vamos a rematar y voy a rellenar. Ok. Rebato con poco hilo porque en la cabeza dejé mucho hilo. Entonces, ¿qué nos falta por hacer? Los bracitos. Entonces, termino de rellenar y regreso para hacer el bracito. Ok, los bracitos ya vean, va a quedar así. Entonces, vamos a agarrar otra vez estambre verde y voy a hacer. Un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto, son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a las 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Sale de la 3 a la 6. En la vuelta 7 vamos a hacer dos puntos bajos, una disminución. Tres veces y me va a dar un total de nueve puntos. Lo tejo y regreso. Ok, ¿lo van a rellenar? antes de seguir las vueltas, porque si no les va a costar mucho. De la vuelta 8 a la 12, voy a tejer punto por punto. Son nueve puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Y ya con eso terminamos la manita. Y hacen otro exactamente igual y ya regresamos para... Ah, no, nos falta hacer el piquito que lleva en la cabeza. Entonces... Tejo las vueltas que me hacen falta de la 8 a la 12. Hacen la otra manita y regreso. Le van a dejar estambre para poderlo unir al cuerpo y ya quedó. Lo relleno y vamos a hacer el piquito que lleva por un ladito de la cabeza. ¿Ok? Miren. Y va así. Así. ¿Ok? Ok, vamos a hacer el piquito. El piquito va a ser un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer cuatro puntos bajos. Dos, tres y cuatro. Y cierro con un punto deslizado. Okay. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Si escuchan un ruido, es mi esposo. No sé qué está haciendo, pero está golpeando algo. Disculpen. Y hago el punto deslizado. Entonces, lo volteo. Ahí está. Y subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Dos veces. Ahí está. Esta es la segunda. Y cierro la vuelta. En la vuelta cuatro voy a hacer dos aumentos, dos puntos bajos, perdónenme, y un aumento dos veces, ahí está, y el aumento. Y cierro con un punto deslizado, y vean, ya quedó entonces es útil, no lo tengo por qué. Este hacer tan grande es así como, como de ladito, y vean, vamos a agregarle una vuelta más y a ver si se ve bien. Entonces hago tres puntos bajos, un aumento, dos veces. Llevo uno, dos, tres y el aumento. ¿Ok? Y cierro la vuelta y vamos a ver. Sí, ya quedó. Entonces dejo estambre para coserlo. Y ahora sí, vamos a unir. Ok, primero voy a unir la cabeza con el cuerpo. No va a quedar exacto porque me voy a pasar de aquí a la segunda hilera. ¿Por qué lo hice así? Para que tuviera más sostén. Si no, este. Si le hacía como de 10, 12 puntos aquí, se iba a ver como feo. Entonces, ok. Agarro en la segunda, en la penúltima hilera y la orilla del cuerpo. Y lo uno punto a punto. Ok. Entonces, vean. Agarro la segunda hilera y así me voy. Bien. Ok, lo uno y regreso. Ok, y ahora voy a pegar los bracitos. Miren, ya pegué uno. Y lo estoy pegando en la orilla, en la última vuelta del cuerpo. Ok, entonces, lo partimos a la mitad. Lo coloco centrado. Así. Y luego voy pegando en la última fila. Ok. Ahí está. Y vean. Lo paso ahí. Y remato. Ya que rematé, lo mando por otro lado. ¿Ok? Y entonces hago esto. Y lo corto. Y vean. <laughs> Ya está agarrando. ¿Ok? Entonces, ahora. Vamos a ver, esta parte me está friqueando, creo que va así, aquí. Dejen este. Ensarto. Y creo que va aquí, vean. Aquí. Pero es que la pongo así de vista enfrente y queda como por aquí. Pero va así como agachadito. Entonces. Lo voy a poner así como, así en medio, como en la que quede la segunda hilera entre la primera y la segunda y lo, y lo coso. ¿Ok? Lo voy uniendo y regreso. Y vean, sí quedó. O sea. Entonces sí quedó. Vamos a hacer ahora lo que son los ojitos. Y no sé si hacer los párpados, pero no creo porque lo quiero hacer alegre. Entonces voy a buscar los ojos mor lilas que tengo y regreso. Ok, hice los este los circulitos de 2.5, más o menos de diámetro, ay, y me faltaron los dientes, espérenme, y va a ir así, ok. Puedo pintarle en tono morado. Más o menos así. Nada más que le dé el toque de, de delineado. O lo pueden hacer con plumín. Ok. Y vean si está marcando. Ahí está. Y le vamos a cortar un pedacito de medio. O bueno, donde va el botón. Para que no se haga boludo ahí. Y vean. Entonces, como va a ir abajo el... Ay, espérame. Va a ir así. Aquí. Le hago un pellizquito. Así. Mínimo. Miren. Para que entre esto. Ok. Lo vuelvo a cortar. Y así. ¡Ay! Ok, sale así. Y vean. ¿Ok? Entonces, ah, y lo pego con silicón líquido. De aquí, del botón al fieltro. Y así ya no sufren porque se está zafando y no lo puedo atorar. Y, y vean. Hago esto aquí en el en la orillita y lo atoro y ya quedó. Entonces, este va a ir aquí. Sale más o menos. Déjenme ver la foto. Y vamos a. Ah, y es que se me olvidó un poco de, de tono lila y vean hago el otro y regreso ok los ojitos los voy a pegar entre la vuelta 8 y 9 esta es la orillita entonces ay. pero la orilla blanca es la que tiene que ir a ese lugar entre la 8 y 9 si van a meter de seguridad, ahorita les digo. Más o menos 10, 12, entre la 12 y la 13 podría ser, pero no sé. Es que ahí sí siento que sí tienen que tener cuidado porque como no este no lleva lo blanco. Yo sí, yo sí les sugiero que le pongan lo blanco. Porque eso es lo que le da la profundidad a los ojitos y que se parezca más al, cara, al la caricatura. Entonces, veamos. Ahora, los dientitos. Los dientitos van en forma. Este. Como trapezoide, algo así, okay. Uh, es que va como en azul, es que va como en azul el, la orillita. Como en este azul, miren. De hecho, va el dientito así. Así. Casi llegando así. Y entonces vamos a pegar los dientes. Recuerden que yo les doy la base y ustedes lo mejoran muchísimo siempre. Ahí está. Ahora, ¿qué falta? Faltan las cejas, pero para las cejas voy a meter este tono bajito de estambre. Yo estoy agarrando retacitos de estambre. Entonces... Yo creo que ustedes también tienen retacitos. Dejen prendo la luz porque se oscureció mucho. Ok, ya quedó. Entonces, vamos a hacer las cejas. Y van aquí, hacia acá. Lo escondo. Y la hago doble. Y acá me voy para este lado, ahí está y veo y la hago doble, <laughs> parece psycho, no verdad. <laughs> Lo que veo es que esta casi no se distingue. A ver si le puedo dar otra vuelta más y que se vea más. ¿Sí? Sí, porque no, no, no se distingue. Y es que si la hago con morado, se ve raro, ¿verdad? Que de hecho pensé pegarla así como con el silicón líquido. Vean que puede ser porque la forma de la boquita es media rara es así como que sonriendo y algo así parece que sí entonces dejen pego esto con silicón líquido pero con mucho cuidado y voy a hacer esto bien dejen esos son los momentos que me acuerdo de mi amiga Encantito de Cielo. Porque ella me dijo que comprara una botellita más chiquitita con punto fino de la salida. Y sí, tiene razón. Entonces, miren. ¡Uy! Sí, me salió. Ahora la pega es la buena. Respiro. <laughs> así. Vea. Ahí está. Entonces, con el gancho trato de acomodarla. Algo así queda. Sí, porque el azul no, no, no se notaba, pues sí quedó bien, <laughs> más o menos ahí está, ahí está, que está un poquito agachada, ahí está. Ok, ya quedó. Y me faltan los circulitos. Vamos a hacer circulitos. Son como unos 2, 4, 6. 6 circulitos. Ahí está. Y van aquí en la pancita. ¿Ok? Voy a ver cuántos me caben. Y regreso. Ahí. Entonces los corto y regreso. ¿Ok? Ya quedó, miren. Nos quedó de 18 centímetros. Espero que les haya gustado. Los circulitos les dibujé, todas las ceñitas que tenía y el azul que le falta por completar, si se acuerdan de la película. Pero los dibujitos sí los copié exactamente como venían. Espero que les haya gustado. Que compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial. Vean. Y sí quedó bonito, sí me gustó. Es el número 22. Se llama alma número 22. Entonces así se los voy a poner en el título. Nos vemos en el siguiente tutorial.